tal, amigos televidentes de Brújula TV? Como hemos podido observar en los videoclips, hoy se ha presentado en los límites entre Granada y Lejanías una situación delicada, una situación que enfrenta una familia y que obviamente este canal se suma de manera generosa también, pidiendo la colaboración de todos ustedes para que apoyemos en un momento tan difícil como el que enfrenta la familia de doña Franci Cuellar, su esposo y sus 5 hijos. Su hogar fue totalmente incinerado. Vamos a hablar con doña Franci. Bienvenida al canal de televisión. Nárrenos qué fue lo que sucedió. Pues la verdad, nosotros estábamos cogiendo una mandarina y cuando llegamos, pues que un corto nos había quemado todo. ¿Qué perdieron ahí? Todo lo que teníamos, la ropita, todo, 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 todo. Ropa, electrodomésticos, remesa. Todo, todo, los electrodomésticos, la remesita, todo, quedamos sin estufa, sin nada, 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 lo que se dice, nada. ¿Cuántos niños tienen? 5. Aprovechemos para pedir la colaboración de los televidentes, de la ciudadanía, las autoridades. Pues, o sea, para pedirles el favor de que me apoyen. Y pues en este momento lo que sí nos quieran regalar o algo, pues es un agradecimiento muy grande. Volver a empezar es como difícil. ¿A qué número de teléfono celular se pueden comunicar las personas que quieran de alguna forma vincularse con cualquier tipo de ayuda? Al 320-258-4449. Muy bien, amigos televidentes. Estos elementos como ropa, como algunos alimentos también, gracias a la solidaridad de las personas que se han conmovido también y se han hecho presentes a través del llamado que ha hecho el canal Brújula TV. De tal manera que la invitación, reiteramos, las ayudas las pueden recepcionar inclusive aquí en la personería. Vamos a hablar con don Marcos, el esposo de doña Franci, damnificado. Marcos, bienvenido al canal de televisión. Nos solidarizamos primero con todo con usted, con su familia, y estamos haciendo el llamado a la gente que de buen corazón quiera vincularse con cualquier tipo de ayuda. Nos narraba doña Franci que se presentó un corto, ¿no? Un cortocircuito fue lo que nos causó la quema de la casa. Todo se quemó, todo, todo. Nos quedamos y no con lo que estamos en su... ¿Cómo fue esos momentos dramáticos? No, hermano, angustia. Angustia porque no tenemos nada. Solamente la salud, pues gracias a Dios. Solamente. Afortunadamente ninguno salió lesionado. Gracias a Dios, no. Muy bien, recordemos entonces los teléfonos, donde la gente puede direccionar sus ayudas. 320-258-4449. ¿Aquí en Granada ya con quiénes han hablado? ¿Las autoridades, la personería? La alcaldía, estamos en la alcaldía, pero no, el alcalde no está, hasta el jueves llega, el secretario de gobierno tampoco, que hasta el jueves nos dan ayudas de la parte de la alcaldía. Vamos a pasar un memorial y unas fotos para las evidencias. Entendemos también la situación que vive el secretario de gobierno, que está asistiendo también al entierro de uno de sus hermanos en Tuluá, en el departamento del Valle. De tal manera que ustedes pueden acercarse a la personería o a la Policía Nacional para que se solidaricen con don Marcos y doña Franci. ¿Dónde van a pasar esta noche? Allá al de los vecinos, de mis cuñados. ¿Exactamente en qué sitio? Es en Martilandia. ¿Entre Lejanías y Granada? Lejanías y Aguas Claras, sí. ¿Los vecinos? ¿Qué han dicho los vecinos? ¿Se han solidarizado? Las ayudas. Hay que empezar prácticamente de cero, a reconstruir todo, a volver a hacer la vivienda. Sí, señor. Todo, 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 porque todo se perdió. Muy bien. Esta es una invitación que hacemos de todo corazón a través de Brújula TV para que colaboremos con don Marcos y con doña Franci, con sus 5 hijos, de verdad que lo necesitan. Así como nos hemos solidarizado en muchas ocasiones con diferentes familias, hoy le estamos pidiendo el favor para que acompañemos a don Marcos, quien hoy ha perdido precisamente su vivienda, sus enseres, sus electrodomésticos, todo lo que tenía en la vivienda desapareció. Entonces, don Marcos, reiteramos el número. 320-258-4449. Muy bien, Brújula TV, el canal que está cerca de la comunidad.